Esto fue lo que dijo el presidente Hernández ayer en relación a las declaraciones de Salvador Narrada. Nadie le dice que te robaste 4 millones de lempiras, nadie le dice que su hermano está metido en el narcotráfico, que ha sido nombrado en las declaraciones de los narcotraficantes en Nueva York. Nadie dice eso de los periodistas, ningún medio de comunicación. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué no le dicen, oiga, ya devolvió los 4 millones que dice que se robó para ser presidente de Honduras? Nadie le pregunta eso, ¿por qué? ¿Por tiene, qué? Bueno, usted lo afirma, mi pregunta es, ¿cómo quiere que lo afirmemos nosotros? ¿Hay una solicitud de extradición para el hermano del presidente? No. ¿Hay alguna acusación de que es narcotraficante pero el hermano del presidente? ¿Cómo quiere que los periodistas nos atrevamos a decir cosas que no nos consta en un requerimiento fiscal del Ministerio Público o en una solicitud del gobierno de Estados Unidos pidiendo al hermano del presidente? ¿Cómo quiere que hagamos periodismo en función de suposiciones? Por eso le pregunto, ¿usted ha visto la solicitud de extradición del hermano del presidente? No. Bueno, y entonces, ¿por qué nos quiere obligar solamente a que digamos lo que suponemos? He visto las declaraciones que han dado los que han sido extraditados a los Estados Unidos, que por cierto, te voy a contar, el último extraditado, más conocido como Necta, Sergio Mejía, es una persona muy, muy metida a la red de narcotráfico que se maneja en Honduras hoy, que es una red única. Y en este aspecto me gustaría que pudieras entrevistar, por ejemplo, a Henry Osorto o alguno de los excomisionados de policía, bueno, que han trabajado en esto. El día que yo vea que hay una solicitud de extradición o que oficialmente lo admita Estados Unidos o lo diga una fuente hondureña, como periodista ese día tendremos que informarlo. ¿Quién puede caer una noticia de esas? Pero en base a su todos los días caen, no. Todos los días el periodismo en Honduras calla. El periodismo, mira, el periodismo calla que el presidente pase en campaña, que se gasta 10 millones de lempiras al día en publicidad, y yo soy un hombre de medios, sé lo que vale la publicidad, y aquí ninguno de ustedes...